contusiones de cerebral. Y sin decir que hasta el sol de hoy, estudiantes de la Universidad de Pereira y Universidad de Córdoba han sido detenidos en sus casas. Y se encuentran en proceso de detención en esos momentos. Es decir, estamos en un gobierno que tiene un talante militarista, autoritario, que ha colocado todos sus esfuerzos en impedir que Colombia salga del conflicto armado. Pero creemos desde las distintas organizaciones estudiantiles y juveniles, porque digamos, estamos generando, porque como se dice bien el llamado frente a la perspectiva, necesita cambio, pues desde las organizaciones juveniles y estudiantiles también entendemos que podemos aportar un granito de arena en el cambio, en la transformación social, económica y política de nuestro país. Y es así que estamos generando distintos escenarios de encuentro entre ya no solamente estudiantes, sino también jóvenes, jóvenes procesos barriales, jóvenes del campo, distintos escenarios que permitan aportar en la transformación del país y garantizar la paz completa e integral. Porque acá no nos puede olvidar efectivamente de que no solamente necesitamos luchar por la implementación del acuerdo con las FARC-EP, necesitamos que continúe la mesa con el ELN, pero también necesitamos una cosa, y es que inicie la mesa con el EPL. Poco lo nombran, pero es un acto real en el Catatumbo. Y nosotros hace poco que logramos hacer una brigada internacional de jóvenes por la paz en el Tarra, nos dimos cuenta que el clamor de la población es efectivamente generar todas las condiciones para salir de la guerra de manera integral. Porque solamente hay una posibilidad de salir de la guerra y es con todos los sectores armados y con todos los sectores políticos que generan la violencia política en el país. Si falta alguno, seguiremos en guerra. Si falta alguno, seguiremos en guerra. En esa idea venimos impulsando distintas iniciativas y una de las iniciativas más importantes que tenemos con distintos sectores ahorita es la jornada de movilización el 21 de noviembre, que creemos que no es una jornada de una, dos, tres organizaciones, es una jornada del pueblo colombiano para mandar un mensaje en tres líneas claves. La primera, no puede haber paz en el país si no hay seguridad económica para la población. Y esto tiene que ver con las garantías laborales, el trabajo digno, porque la desigualdad social genera más violencia. Pero tampoco puede haber paz en el país cuando existen grupos como el SMAT encargados no solamente de asesinar jóvenes, sino también de generar impunidad en todo el proceso de protesta social, y que hoy, hay que decirlo, las cifras son escandalosas y el gobierno nacional viene con la idea de regular la protesta para justificar la impunidad de cientos de jóvenes que han muerto en manos del SMAT. Pero también creemos un elemento supremamente importante, y es que la idea de poder pensarnos un futuro como jóvenes, pero también como nación, implica poder tener la garantía pensional, y estamos en contra de la reforma pensional del establecimiento, pero también necesitamos que se cumplan los acuerdos con los distintos sectores sociales, en este caso el Movimiento Estudiantil Colombiano, para la inversión en educación pública. Porque si no hay inversión en educación, no podemos pensar un país emancipado. Y es ahí donde queremos hacer todos los esfuerzos posibles para que esta movilización del 21 de noviembre llame y convoque fuertemente a todas y a todos los colombianos en el territorio nacional, pero también en el exterior, expresando un clamor fuerte por el cambio en nuestra realidad, porque estamos totalmente convencidos y convencidas de que una mejor Colombia es posible. Y es posible en la medida que todas y todos colocamos nuestro granito de arena. Porque como se decía ahorita, y recogiendo las palabras del Libertador, a propósito de los 200 años del Bicentenario, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad latinoamericana. Vacilar es sucumbir. Unirnos para reposar en los brazos de la apatía fue ayer mengua, hoy es traición. Muchas gracias.